¿Qué tal, amigos de Referee? El día de hoy hay que hablar de Matías Almeida. Todo el mundo lo está criticando, todo el mundo lo está destrozando y me parece que se está exagerando. Él menciona que Chivas está orinado por un dinosaurio antiguo. Me parece que se refiere a que tiene muy mala suerte porque el partido contra Xolos lo debieron de haber ganado. Fueron mejores que el equipo de Miguel Herrera e incluso tuvieron la posibilidad del penalti, pero no llegó porque Omar Bravo la falló. Por eso se refiere a que están meados por un dinosaurio, por la mala suerte que tuvieron en ese partido y en algunos otros. Después lo matan porque dice que mucha gente come de Chivas y tiene toda la razón si entendemos a qué se refería. Se refería a que hablar del Guadalajara vende y vende mucho y evidentemente por eso todos los medios de comunicación dedican primeras planas y espacios en radio y televisión para hablar de Chivas, sobre todo unas Chivas que están en mala situación. Evidentemente el gigante o el grande que está golpeado es mucho más interesante para la población que si el equipo estuviera bien, por eso hablar de América y de Chivas vende y mucho. El pelado Almeida quizá escogió mal las palabras, pero se refería a que el Guadalajara vende periódicos y por supuesto se gana la atención de la gente. Me parece que lo que ha declarado es absolutamente normal y ya lo están reventando. Lo están reventando todos aquellos que siempre están pidiendo continuidad y que se mantenga un proyecto en el Guadalajara, y todos ellos son los que ahora quieren que se vaya. ¿Quién los entiende? Saludos.